Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Feliz viernes, ya ha llegado por fin para quedarse y además traemos nuevas sorpresas. Ya sabéis que nuestra sección estrella Somos Así. Salimos a la calle y esta vez nos acercamos hasta el barrio de la Plaza Fernando Miranda. Y sí, un poquito de jaleo sí que hay, pero a los bercianos lo que les gusta es eso, el jaleo, que haya vida, que es lo que también se pide, ¿no?, cuando comienza a hacer un poquito de mejor tiempo. Hoy, primer día del verano. Y parece que las cosas van cambiando, menos mal que nos han hecho caso desde ahí arriba, porque ya es hora de que los primeros rayos de sol den sus frutos. Por supuesto, nuestro espacio literario va un poquito sobre ello, ¿no? Cómo han cambiado los tiempos, un antes y un después a lo largo de la historia. Por supuesto que también seguimos con la fiesta. Y sí, si estamos pidiendo calorcito, nos vamos hasta la hoguera de San Juan, pero esta vez nos vamos hasta Toreno. Eso y mucho más, y ahora sí, abrimos plano, porque la sorpresa que tenemos preparada... Muy buenas noches, chicos. Nos vestimos, nos preparamos de auténticos químicos, pero bueno, estos chicos son unos genios, ya que hoy nos van a explicar uno de los experimentos que prepararon con ese prestigioso premio de química que ganasteis. Vamos a hacer la presentación. Nacho Esquinas, muy buenas noches, muy buenas. El super profe, que también estos chicos tienen mucho que agradecerte por todo, sobre todo la motivación, creo que eso es lo más importante. Y luego el insistir en que se presentaran al concurso. Pero ahora sí, vamos con las presentaciones. Rodrigo Alonso, Ricardo Díez y Alberto García, bienvenidos. Gracias. Me tengo que apuntar los apellidos porque si no, aquí entre García, Rodríguez y todo, y Díez, bueno... Empezamos con explicando el experimento y qué vamos a encontrarnos. Tenemos diferentes, fijaros, parece que nos hemos colado de lleno en un laboratorio, ¿eh? Faltan sí, muchas cosas, sí, pero esto es lo imprescindible. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer una volumetría ácido-base, que es un experimento en el que con un ácido y una base, como su propio nombre indica, podemos identificar la cantidad de, en este caso, el ácido, que resulta ser ácido acetil salicílico, que encontramos, por ejemplo, en las aspirinas. O sea, ácido acetil salicílico, ¿no? Esto sí, que hay gente que le da alergia, como a mí. Pero lo podemos encontrar en algunos alimentos, también me comentasteis. Frutas. Frutas, fresas. Kiwis. Fresas, sí, kiwis. Kiwi. Y alguna, seguro que alguno más que tendremos que experimentar. Pero esto está genial, ¿verdad, Nacho? Porque lo bonito es de la química, de las matemáticas, de la ciencia, que se pueda aplicar. Claro, esto es un procedimiento que puedes aplicar con cualquier ácido y con cualquier base. Entonces lo que nos va a permitir, como bien ha dicho Alberto, es jugando con un ácido que vamos a poner aquí en un vaso de precipitados y una base en esta bureta, entonces lo que vamos a determinar es la concentración de ácido acetil salicílico que tiene la aspirina. Porque la aspirina no es 100% ácido acetil salicílico. ¿Ah, no? Sí. Para nada. Que eso es lo que pensamos todos. Eso es. Y bueno, lo va a indicar además de una manera muy original, con un cambio de color, que vais a ver que cuando se vaya añadiendo gota a gota de la base que tenemos aquí arriba, vamos a ver un cambio de color y cuando el cambio de color sea permanente, entonces nos indicará que ahí la concentración se puede estimar con cálculos. ¡Qué guay! Entonces es un procedimiento muy visual y que ellos hacen y explican muy bien. Genial. Además, como hemos dicho, nos hemos traído el laboratorio aquí a la 8 Bierzo. Tenemos diferentes probetas, diferentes elementos, ¿no? Y vamos a utilizar uno a uno para ver esos resultados y esos cambios. ¿Cuál es el primer paso y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues lo primero que hemos hecho ha sido machacar aspirina, que aquí podemos ver que no hay ni trampa ni cartón, esto es aspirina molida, y la hemos metido con agua destilada, de manera que no tiene ni sales minerales ni nada más. Así que es únicamente agua y lo que hace el efecto de aspirina. Y queremos saber pues, cuánta aspirina hay en la propia pastilla, por así decirlo. Vale, siguiente. Siguiente paso. Bueno, sí. La siguiente sería preparar la disolución de la base. En este caso, sosa. Aquí ya las hemos traído preparadas, pues son un poco difíciles de preparar. Y la sosa tiene unas propiedades que si las utilizamos en grandes cantidades, hacen que las cosas se... Es bastante corrosiva, mejor no la manipuléis sin cuidado. Exacto, hasta que pueden desaparecer cosas. Bueno, ¿qué más pasos tenemos por aquí? Bueno, pues ahora lo que habría que hacer es introducir la sosa cáustica por el embudo. Sí. Vale, si queréis vamos con el proceso, lo vamos haciendo poco a poco, de forma en que la gente lo vaya lo viendo. Además nos aseguramos que está la llave cerrada. Anda, que imaginaros que me subo yo. Yo tendría que coger un taburete, porque si vosotros sois altos... Y ahora lo que están haciendo es llenando la bureta. Y está graduada, entonces podemos saber qué volumen exactamente. Esta es de 50 mililitros. De 50 mililitros, exactamente. ¿No? Sí.
y ahí. Ahí, bueno, ¿vale? Base. Bueno. Tampoco lo vamos a hacer con mucha precisión porque no vamos a hacer cálculos y tal, ya lo tenemos hecho. Para que desde casa vean un poquito, sobre todo esto es un experimento muy visual. Vale, ¿y ahora qué tenemos? ¿Esto qué es? Esto es fenolftaleína. Esto es fenolftaleína, que consiste en un indicador de pH. Ajá. Para poder ver qué es lo que sucede con respecto al equilibrio de pH entre la sosa y la disolución que hemos hecho mediante el color. Ajá. No hace falta echar mucha cantidad de este elemento, pero con unas gotas es suficiente. Sí, y tampoco influiría en el resultado que tenemos porque no reacciona con ninguno, solo nos indica. Fíjate, es que no habéis echado apenas gotas, ¿no? Poquito, tampoco hay que excederse mucho. Y a continuación... Pues tendríamos que abrir la llave y empezar a echar gota a gota de la sosa en la disolución. Venga, esto se pone interesante. Desde el principio vamos a ver una reacción, pero hay que esperar. Sí, y a medida que van cayendo las gotas, pues hay que ir agitando la disolución. Sí, lo van a hacer poco a poco, gota a gota, y veis que empieza a cambiar el color. Lo que pasa es que cuando empieza a moverse, desaparece. Otra vez a diluirse, claro. Hasta que llegue un momento en el que el color sea permanente, y eso nos indicará que tenemos que parar, porque ya se ha llegado a la equivalencia entre ácido y base. Es increíble. Y claro, pues este tipo de experimentos, al final, claro, son experimentos muy visuales, que vienen muy bien para entender diferentes procesos. ¿Teníais tiempo cuando tuvisteis que hacer el...? Claro, me imagino que cuando estuvisteis concursando, ¿teníais un tiempo determinado? No, lo único cuando pasaron los jueces y eso, pero bueno. Claro, iban viendo. Pero nos dejaron nuestro tiempo, Qué interesante, ¿no?, que siga habiendo este tipo de concursos. Sí. Y esto yo creo que también es algo muy positivo para incentivar a todos los jóvenes que vean que no solamente las ciencias están en los libros, ¿no?, están en todas partes. Sí. Claro que sí, y al mismo tiempo es divertido, porque... es algo que has estudiado, lo estás poniendo en práctica y estás viendo esa, esa evolución. Esto es ensayo y error. Exactamente. Así es la ciencia. No siempre sale no a la todo primera. Es a la primera. Sí, claro, eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué pues ahora parece... Lo que ocurre es que parece que está, que tiene bastante color, pero no nos podemos conformar porque a medida que vamos agitando va a volver a su estado original. Entonces, quiere decir que todavía no hemos llegado al equilibrio y entonces tenemos que continuar agitando e introduciendo gotas. De lo que se trata es ver que en un punto en el que veamos que tras haber cerrado la llave y agitando la disolución, vemos que no vuelve a su estado original, quiere decir que ya hemos conseguido lo que hemos buscado y es el equilibrio. Y bueno, como dijo Nacho antes, pues iríamos anotando, porque va bajando poco a poco y está graduado, pues la cantidad de sosa que hemos usado y por tanto la cantidad de ácido porque está en equilibrio. La verdad que es que se va viendo, ¿no?, cómo va cambiando y poco a poco, es verdad que al principio parece ya que... Ya estamos casi, casi, hay que comprobar, hay que ser que se vaya a ir. Hay que comprobar porque la última vez que lo hicimos, es verdad que estuvimos mucho tiempo agitando, a lo mejor 40 segundos exactamente, y volví a su estado. Increíble. O sea que... Aunque esto tiene buena pinta. Sí. Sí. Está llegando ahí a lo que queremos conseguir, ¿no? Eso es. O sea que en este bote es el bote peligroso. Exactamente, Que hay que tener cuidado con él. Claro, todo esto siempre bajo supervisión, en este caso, por el profesor. Y este tipo de experimentos, además, como hemos dicho, que son muy visuales, pero también para preparar y practicar en casa hay que tener mucho cuidado, ¿no? Esto hay que hacerlo... bajo supervisión siempre. Bueno, aparte que son reactivos peligrosos, que son reactivos que son inflamables y deberíamos tóxicos. Utilizar guantes. En este caso, no es necesario porque estamos trabajando en condiciones en las que no claro, se salpica. Claro, ya está todo preparado. Exactamente, exacto. Ahora, por ejemplo, puedes retirarlo un poquito de ahí, lo mueves enérgicamente, ¿vale? Y vemos si cambia el color o no. Si se mantiene el color, eso significa que hemos conseguido justo la equivalencia entre ácido y base, y apuntaríamos el volumen que tenemos ahí y haríamos los cálculos y sacaríamos la concentración que tiene una aspirina de ácido acetilsalicílico, que es ¿cuánto? Ronda el 50%. Fíjate, el 50% y nosotros pensamos que era el 100% y no es así. Eso es uno de los aspectos que compartimos del resultado, pero es más importante que si dice la pastilla que son 500 miligramos de ácido acetilsalicílico, realmente son bastante menos, son unos 350 o así. ¿Y el resto?
para sí. que no nos haga daño el estómago. Sí. Sí. Por ejemplo, almidón de maíz. Una aspirina no puede ser solamente ácido porque te dañaría mucho el estómago o el tracto digestivo. Entonces, le añaden complementos para que la digestión sea más fácil. Sí. Es curioso como antes de comenzar el programa estábamos comentando que hay ciertos alimentos que sí que contienen, ¿no?, este ácido salicílico, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué podemos sacar en conclusión también de estos alimentos? Que, por ejemplo, las fresas, si consumimos unas fresas, por ejemplo, kiwis... Ese fue, como comentamos la otra vez, la idea original de este proyecto. Pero resulta que la cantidad de fresas que te tienes que tomar para equivaler a una aspirina serían 2 kilos. ¡Madre mía! O sea que, claro, está todo en las proporciones, claro, ¿no?, de lo que estamos hablando. Bastante curioso. Sí. De todas maneras, es importante porque, como comentabas tú, si eres alérgico a la aspirina, pues tampoco puedes tomar fresa. O te sientan peor, efectivamente. Pues sacamos una conclusión genial. Yo creo que este experimento nos ha servido mucho, sobre todo, pues, para experimentar cómo estamos viendo algo que podemos imaginarnos en un laboratorio, aquí, a pie de calle, comúnmente. ¿A vosotros qué es lo que realmente os gusta de el poder poner las cosas en práctica, ¿no?, dentro de un laboratorio? Que se aprende mejor. Sí, se aprende, sí, ¿no? Se aprende mejor. Sí, mejor un método visual. Sí. Y bueno, otra vez con la conclusión que sabemos que no hay tanta aspirina como nos dicen que tiene la pastilla. Pues sí. Y esto lo podemos hacer con otras pastillas también, ¿no?, para analizar su composición. Sería un experimento aplicable con otras pastillas, por ejemplo. Y además que la aspirina, que comúnmente sabemos que el fabricante es Bayer, no solo lo es Bayer, sino que son otras, y además todas, o al menos las que hemos probado nosotros, siempre te dicen una cantidad de ese ácido que es mayor de la que en realidad es. Genial. Chicos, a mí me encanta este experimento y me encanta sobre todo lo que estamos aprendiendo, así que ahí queda ya en vuestras manos, a ver si venís más a menudo y preparamos algún experimento chulo a lo largo de o el verano o a partir de septiembre. Nacho, muchísimas felicidades. Gracias a ti por la invitación. Desde luego que es un auténtico lujo contar con estos chicos y contigo. Y por supuesto, esta es vuestra casa, lo sabéis. Bueno, muchas gracias y yo creo que están encantados. Muy bien. Gracias. Y que tengáis muy buen verano, ¿eh? Más que merecido. Ahora venís de viaje, ¿eh? Que fijaros el mérito que tenéis, que habéis llegado de viaje y justo aquí, a la 8 abierto. Muchísimas gracias, nos vemos dentro de muy poquito y nosotros ahora, sí, nos vamos con nuestra sección Así Somos, porque los bercianos lo que les gusta cuando empieza a salir el sol es salir a la calle. Nos vamos a la Plaza Fernando Miranda. Hoy en Somos Así nos encontramos en la Plaza Fernando Miranda, una de las zonas más concurridas del centro de Ponferrada. Es el sitio perfecto para que la gente nos cuente alguna anécdota, alguna historia o incluso momentos divertidos que han vivido en esta plaza. Seguidme. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿cómo te llamas? Elisa. Elisa, vives por aquí, por el centro de Ponferrada, ¿no? Vivo en el número 40, en Avenida de España. Bueno, vienes con la compra, ¿no? Ya preparadita para la comida y para lo que se tercie, ¿no? Para ir a tomarte la cervecita y luego a comer. Hombre, mira qué buenas ideas tiene Elisa, ¿eh? ¿Cómo se vive por aquí? ¿Cómo es esta plaza? Bonita. ¿Tú te sabes...? Ahora, bonita, alegre y eso. Hace 50 años, horroroso. ¿Sí? ¿Qué era esto? ¿Cómo era? Había los árboles, había bancos, eso, pero estaba una fuente, estaba lleno de toxicómanos. Vaya por Dios. Venían todos los chicos aquí, fue una época tremenda, horrible. Ahora han cambiado las cosas. Sí, ahora bajas a la plaza y vives. Hay vida. Hay vida, vives. Claro. Pues a disfrutar de esa cervecita, ¿eh? Igualmente. Adiós, Elisa. Te pillo haciendo la compra. No, y si quieres te hablo. Cuéntame. Soy de fuera, ¿eh? Bueno, pero ¿te gusta Ponferrada? Me encanta. Uy, cuando ha dicho me encanta, tiene que ser por algunas razones. A ver, cuéntame la más importante. No, nada, me gusta el clima mucho. Yo soy del País Vasco, que también nos gusta mucho, pero hay mucha humedad y llueve mucho. Bueno, dicen que los del País Vasco, sobre todo los de Bilbao, que nacen donde quieren, ¿no? ¿Te hubiera gustado nacer aquí, en el Bierzo? Mis padres son de León. Todo tiene algo, hay, algo hay, algo hay. ¿Y te gusta esta zona, esta plaza, la Plaza Fernando Miranda?
sin más. La es plaza una zona concurrida, igual, aquí hay muchos sitios. Me gusta en general. Para tomar una buena cervecita. Y los pueblos de alrededor, ahora voy a tomarme una. Ah, claro, pero por aquí, de la ¿no? esquina, muy alrededor bien. De la esquina. ¿Cómo se vive por aquí, por el Bierzo? Muy tranquilo. Lo mejor que tiene es la tranquilidad. Allí se vive muy estresado. ¿Sí? Se dice, se presume siempre, es que ganáis mucho ya, pero venir a trabajar allí. ¿Y cuánto tiempo llevas por aquí, por el Bierzo? Ahora he venido unos días solo. Unos días, ¿no? Pero volveré. Claro que sí. Oye, ¿tú eres deportista? Bye, sí. Dice bye. ¿Tú sabes la historia de la Plaza Fernando Miranda? No. ¿Quién era Fernando Miranda? No. Bueno, pues como eras, bueno, eres deportista, me imagino que sigues practicando deporte, ¿no? ¿Qué deporte haces? Atletismo. Muy bien, entonces de los míos, ¿eh? Sí. Me gustaba mucho. Pues te cuento, Fernando Miranda era un doctor que fue famoso por varias razones. Había un jugador de la Ponferradina, un tal Voces, que le dijo, mira, yo me quiero librar de la mili y para ello tienes que ingeniártelas para que me pueda evadir de la mili y yo juego la Ponferradina un año gratis. ¿Qué te parece? No está mala idea, ¿no? No está mal. ¿Quién te escribe? Mi cuñado. Dile que está saliendo en la tele. Sí, seguro. Sí, díselo. Toño, que me han grabado. Vengo por aquí y me graba, mira. Otra televisión más. ¿Has visto? No es la ¿otra? Primera, ¿eh? No muy la qué bien, pues cuéntanos, ¿dónde ha salido? No, en el País deporte. Vasco. No, en Televisión Española. Uy, qué bien. Cuando era cuéntanos. Más joven, ¿sí? Por el deporte. ¿Por el deporte? 10 veces campeón de España. No siempre entrevistáis a un tío 10 veces campeón de España. Bueno, ¿cómo te llamas ya? No, Javier Villalobos. ¿Has visto? Casualidades de la vida, fijaros. Con un saltado de altura saltando por aquí, por Ponferrada. Oye, ¿qué te parece? A ver, ¿cuál es la máxima altura que puedes saltar? La máxima altura, depende de dónde caiga. Depende. Nada, yo ya que te iba a poner ahí. En apuro. Nada, tú sáltate la dieta hoy, lo único que yo te vas a saltar. Siempre. Y a tomarte una buena cervecita, una 0-0, con un buen pincho. Vale, muchas gracias. Pasar buen día. Gracias, chao. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien. ¿De qué te hemos pillado haciendo? Pues tomando un vinito, un vermú, y ahora nos dirigimos a tomar otro vermú. Claro, porque estamos en el sitio perfecto, ¿no? Aquí es como de vermú en vermú, que es la hora adecuada ahora mismo. Exacto. Claro, ¿cómo se vive por aquí, por Ponferrada? Por Ponferrada, bueno, se vive bastante bien. No como se vivía anteriormente, pero ahora se vive bastante bien. Hay una renta per cápita de los pensionistas, que cuando finalice todo eso, pues ya veremos cómo se va a vivir. Habrá que tirar de otros recursos, ¿no? Habrá que inventar otros recursos, inventarlos, crearlos. ¿A ti qué se te ocurren? A ver, cuéntanos. Hombre, esos proyectos los dejamos para los políticos, pero deberían de tenerlo en cuenta. Hay que tener ideas. Deberían de tener en cuenta para realizar, para sujetar en principio la despoblación, fijarla, y luchar contra el desempleo, que son dos armas fundamentales en esta zona, ¿no? Muy importante. Es lo más importante. Yo creo que deberían de esforzarse y agruparse todas las ideas políticas con un fin concreto para que lleguen todos ahí, a esa finalización. Que no dejen morir la comarca y la zona de Bierzo, ¿eh? Oye, también este chico tiene madera de político, ¿eh? Sí, sí. ¿También le votamos? De todas las maneras, te diré que represento a la Asociación Cultural La Peñina y que hoy damos un pase a una proyección del documental a las 7:30 de la tarde. ¿Cómo se llama el documental? El documental se llama Atrapados. Pues justo yo quería contactar con él. Estos son cosas del destino. Pues es el momento. Promocionate. Hombre, no sé qué quieres que te cuente sobre... Era una canción, ¿no? Sí, es la canción triste de Esteban, que la hemos titulado así. Y es la historia de un joven anarquista de la zona de Los Ancares y donde tiene un final, un desenlace bastante trágico, ¿no? Contamos eso, nos sirve de herramienta para transportarnos a aquellos momentos y en los que aprovechamos para decir cómo se está viviendo en el tema de desaparecidos y de tratar que, en definitiva, recuperar la dignidad de las personas que dieron su vida por la libertad, lo que tenemos ahora mismo, lo que nos estabas preguntando. Desde luego. Esta canción, además, estaba prohibida, ¿no? Pero sobrevivió con el paso de los años y la gente la seguía cantando.
Sí, esa canción, a ver, consigue a través de los años, de 80 años, nos rescata al personaje del olvido y no lo deja morir porque pasa de generación en generación, una canción que estaba prohibida, no sé por qué, la verdad es que no tiene una letra que sea tan complicada, ¿no? Sí. Narra las peripecias de esta persona antes de morir, cómo la asesinan, cómo lo van pasando, y se pasó de generación en generación y consigue mantener o rescatar del olvido a esta persona y mantenerlo a flote, ¿no? Pues qué bonito. Ahora acabamos de mantener a flote también una canción que ahora mismo es parte de todo el Bierzo. Fijaros, qué casualidades más bonitas. Esto hay que celebrarlo con un vermú, ¿no? Exacto. Y estamos en el sitio perfecto, aquí en la Plaza Fernando Miranda. Así que os invitamos a todos el que quiera asistir a esta proyección hoy a las 7:30 de la tarde, que no sé cuándo será la emisión. Es el viernes. Es el viernes, pero bueno, ya será tarde, pero continuaremos emitiéndola en los próximos lugares, en León, tenemos en Madrid, en Alcalá de Henares, tenemos en Gijón, en Fornela el 15 de agosto, o sea que estaremos dándoos mucho la tosta con esta historia, con este documental. Genial, pues mucha suerte. Chao. Gracias. Hola, ¿qué tal? Qué bien se está ahí a la sombrita, ¿eh? ¿No nos mandáis un saludo para la televisión? Que hay que promocionar la vida en el Bierzo. Sí, pero no somos del Bierzo. Bueno, pero estáis aquí, ¿no? Es el momento perfecto. Sí, estamos aquí, pero por cuestiones familiares. Bueno, ¿y os gusta esta zona, esta tierra? Sí, nos gusta mucho. ¿De dónde sois, si no es indiscreción? De Galicia. Ah, bueno, entonces aquí, de Pontevedra. Yo. Qué bonito, me encanta. Es una zona maravillosa, pero aquí también, ¿eh? Aquí en el Bierzo no se está nada mal. No digo que no, se está bien, sí, estupendamente. Sí. ¿Y solías venir mucho por el Bierzo? No. ¿Y qué te parece así a primera vista esta placita? Bueno, hay vida, ¿eh? Esta placita es acogedora, agradable, ¿eh? Tiene sitios para estar al sol y a la sombra, bien. Y te distraes, porque aquí como te sientes, estás aquí sentadita, sí. Y empiezas a ver y venir gente. Sí, no. Imagínate, ¿no te ha pasado alguna vez que ves ir y venir a la gente y dices, ¿y qué harán con sus vidas? Pues trabajar, ¿no? Supongo. Bueno, pues tú ahora puedes descansar, disfrutar un poquito. ¿Qué le pides al verano? Yo al verano, pues que no haga demasiado calor y que todo el mundo pueda disfrutar de vacaciones. Pues mira qué bien. Más y otros menos. Pues yo le pido que... Pido que pueda disfrutar de las vacaciones. Claro que sí, hay que ser positivos, ¿o no? Sí, claro que sí. Pues a seguir disfrutando. Vale. Chao. Estamos hablando un poquito de la zona, de la Plaza Fernando Miranda, que es una zona muy concurrida, ¿verdad? ¿Os gusta? Sí, me gusta, sí. Está siempre animada y con mucha gente. Y sobre todo en el verano, que comienza a hacer mejor, más, sí. Mejor tiempo y hay más gente. Sí. Además de todas las edades, que necesitamos juventud. Pero está llena casi todo el año, ahora en verano más sí. A tope. Es verdad, con las terracitas. Sí. ¿Tú eres también de estas personas que les gusta la terracita, una cervecita bien sí, fría y relajarse bastante. Con las amigas? Sí, mucho, mucho. Claro que sí. La terracita aquí se agradece porque tenemos un invierno duro y la época de terraza es súper agradable. Desde luego que sí. ¿Al veranito qué le pedimos? Pues el veranito, que no haga un calor horroroso, que sea un calor llevadero y que no llueva mucho y que se pueda ir al río, a la piscina. Claro. A bañarse y tenemos a sitios espectaculares. Hay mucha gente sí. Que dice, claro, y es que este verano me toca quedarme en el Bierzo, como si fuera un problema, cuando hay muchísima gente que viene aquí a visitarnos al Bierzo, ¿no? Sí, mucha gente. Además que hay mucha variedad de ríos con playas fluviales para variar, no ir siempre al mismo sitio. Hay también varias piscinas, está bien. Claro que sí, se nos presenta un verano interesante según nos lo queramos planificar, ¿no? Yo creo que sí. Pues a disfrutarlo. Venga, gracias. A vosotros. Chao. Fijaros a quién me he encontrado, a Mundi, todo un clásico de esta plaza. Sí, ya soy clásico, eso sí que es verdad, pero por los años, ¿eh? No, por los años no, que viene muchísima gente por aquí, tú te sabes las mejores historias, ¿o no, amigo? De hecho, inicié la zona la inicié, cuando vine aquí, pues solo estaba la bodeguilla y mira todo lo que ha surgido. Un montón. Sí, no, se ha hecho una zona agradable, el ambiente es bueno, o sea que bien, bien. Así da gusto, ¿qué nos encontramos aquí en esta plaza? Pues tienes variedad, tienes para tomar tus vinitos, tienes para...
para comer, tienes para tomar tus copitas, lo tienes todo, claro, con un ambiente agradable y intentamos hacer el mejor servicio, por supuesto. Por supuesto que sí, pero fíjate cómo ha cambiado todo con el tiempo. Ha habido épocas mejores, épocas peores, y ahora estamos en una época en la que hay que luchar y hay que seguir divirtiéndose, ¿no? Hay que pelear muchísimo, hay que estar al pie del cañón continuamente, esforzarse, dar las cosas más económicas porque no se puede, porque la situación no está para cobrar mucho, e intentar hacer mejor servicio, como siempre. Mundi, ya sabes que yo soy muy curiosa. ¿Qué es lo que normalmente se suele pedir la gente por aquí? ¿En plan comidas o en plan bebidas? Sí, en plan de picoteo. Picoteo mucho por la cecina, pues es algo típico. Pues es que, claro, buscan la zona. El pulpo sigue funcionando muy bien. Y nosotros también con lo de las carnes un poco rojas también tenemos mucho éxito. ¿Y en cuanto a bebida? Bebida, el Godello está teniendo, ha ido año a año subiendo, igual que el tinto, que sigue manteniéndose, el tinto Bierzo. El Godello cada vez ha subido más. Era un vino mucho de verano, pero ahora es verano e invierno, porque claro, ha mejorado mucho los vinos de la zona. Entonces, claro, el Godello te está teniendo mucho éxito. ¿Tú te sabes esa expresión que dice, después de trabajar hay que disfrutar? Hay que disfrutar, eso siempre. Pues yo creo que es el momento perfecto, aquí y ahora. Vamos, ¿qué te parece? Tomamos un vinito. Venga, vamos y tomamos un vinito. ¿A mí qué me pondrías? ¿Qué me recomendarías? A estas horitas un Godello, desde luego. Perfecto. ¿Y para acompañar? ¿Y a Blanca? Un tintito. Un tinto, claro. ¿Y de pincho? Vamos a poner un poquito de jamoncito y tortillita de patata. Eso está hecho. Pues desde aquí, desde la Plaza Fernando Miranda, cerramos nuestro programa de Somos Así. Y así somos, que nos vamos, porque a los bercianos nos falta un poquito para que nos líen. Así que nos vemos el próximo viernes. ¡Chao! Gracias. Y seguimos, después de esta breve pausa, seguimos, que la fiesta no decaiga. De hecho, ahora mismo estamos de fiesta en Toreno, pero claro, una invitación de la 8 Bierzo al plató, pues lógicamente no viene nada mal compartir una charla, ¿no?, con amigos. Muy buenas noches, Laureano y Noemí. Laureano González, alcalde de Toreno, y Noemí López, concejala de Cultura y Deporte. Estamos de fiesta, de hecho, a las 12:30 tenemos un super DJ, ahora, para que la fiesta no decaiga, como hemos dicho al principio. Pero la fiesta va a durar todo el fin de semana, incluso lunes, martes, sí. Estamos que tiramos la casa por la ventana. Lo más importante, yo creo que es lo que necesitamos, desconectar un poquito. Hay veces que hay que desconectar para volver a conectar, sí, ¿a que sí? Bueno, de fiesta llevamos desde el domingo 16, que como sabéis, todos saben, el preámbulo de las fiestas de San Juan siempre es la romería del Campón, ya la tuvimos allí, donde tuvimos así de una paella popular, y ahora continuamos con el resto de las fiestas, como tú dices, y hoy a partir de las 12:30 tendremos ahí el DJ en Garpa, que la juventud se divierta, cante y baile, ¿no? Sí, sí. Bien. Por supuesto, que es lo que necesitamos. Bueno, tenemos fiesta, mañana también, porque el fin de semana pasa volando, eso, fijaros que a mí los lunes siempre se me pasan como a cuentagotas, ¿no? Pero este lunes también, para todos los que digan, hoy es lunes, va a ser un lunes diferente, pero nos vamos al sábado. El sábado es la gran fiesta. ¿Qué nos espera? Porque tenemos juegos de toda la vida, esos juegos de siempre, tradicionales. De la mano de Virtenatura, sí. Bueno. En la Plaza de la Cultura, para los niños. Y yo creo que lo más importante es eso, que los niños sean los grandes protagonistas, que puedan disfrutar, que sobre todo estén acompañados por sus mayores, pero también yo creo que esos juegos de siempre son juegos que no deberían perderse y es una forma, un guiño muy bonito, ¿no?, de volver a revivirlos. Sí, bueno, aunque efectivamente no es el día fuerte, aunque iniciamos ese día con Marta Casado el pistoletazo de salida a las 11 de la noche, va a ser la pregonera, creo que es un acierto haber llevado a una deportista berciana con ese carisma, ese esfuerzo y esa tenacidad. Y desde Toreno la vamos a empujar a los Juegos Paralímpicos de Tokio. Entonces, a partir del pregón vendrá la verbena, y la verbena vendrá amenizada por Rasel y un grupo que se llama Intervención de Origen Bierzo. Porque la hoguera, que es lo que yo creo que estabais esperando todos, sí, lo de la hoguera, es el domingo 23, que siempre es la víspera de San Juan. Sí. Oye, ¿vosotros sois supersticiosos? Porque claro, en esta hoguera dicen que hay que, rodearla, hay gente en otros sitios la salta, pero no la vamos a saltar, hay que rodearla 7 veces.
Y echar un ramillete con unas hierbas que yo ahora mismo no recuerdo cuáles son, pero bueno, también es típico. Lo tenemos que mirar porque es que dicen que si da buena suerte, todo lo que sube para la buena suerte se hace, ¿verdad? Bueno, lo importante es que esa hoguera queme los demonios del año anterior y podamos pedir para el próximo año cosas buenas y agradables. Uh-huh. Eso es lo más importante de la hoguera. Desde luego dicen que hay que tirar todo lo malo, hay que tirar cosas, que hay gente que dice, bueno, no, las personas no, no. Las personas solamente rodean. Previamente a la hoguera tendremos una actuación de fuegos artificiales, como todos los años. Los fuegos artificiales se desarrollan en un paraje inigualable, como es a lo del río Sil, uh-huh, en la pasarela, y va a complementar con la hoguera de San Juan esa noche mítica del 23 de... Una noche mágica. Mítica y mágica del 23 de junio. Así y es. Bueno, pues hasta después, hasta las 3 de la mañana, tendremos la verbena y ahí estaremos con la verbena. Con la Orquesta Israel. Uh-huh. Que está genial que con una hoguera, ¿no?, de tal calibre podamos disfrutar de una buena verbena. Uh-huh. Y como dicen, hasta que el cuerpo aguante, dicen que hasta las 3, pero... Ay, amigos, si esto ya más. Si la gente aguanta más. Sí, sí. Eso sí, el lunes tenemos todavía más lío. Hombre, el lunes es el día clave, es San Juan. Uh-huh. Tenemos suerte que caiga el lunes, ¿no? Eso va a permitir a muchos vecinos y a muchas personas que quieran visitarnos aprovechar el fin de semana para ir de fiesta. Y el lunes ya es otra historia. Nosotros tenemos fiesta local y, por supuesto, empezaremos la mañana yendo a misa y amenizando las calles de Toreno con el grupo de gaitas de Matarrosa, Aires Mineros, bonito, que todos los años nos acompaña, que lo hacen fenomenal, sí, que lo sentimos como nuestros y que ahí van a estar, como siempre, dando el do de pecho. Luego, ¿qué más tenemos? Que tenemos por lo menos hasta el martes, ¿no? Sí, sí, uh-huh, sí, claro. Bueno, seguimos. El lunes también tenemos danza de los niños de, así, de Zumba, la Asociación Toresil. Sí, sí. Y el Zumba Kids es de las uh-huh, AMPAs, del eso Colegio es. Valladares Hay Rodríguez. Zumba y danza infantil, o uh-huh, sea, para todos los públicos. Sí. Y para todos los gustos, que eso también es muy importante. Y el domingo, que se nos ha olvidado, está la actuación de la Escuela de Música Tradicional de Toreno. Que, eso, que han hecho un gran esfuerzo, sí, sí, han sí, trabajado sí, mucho durante todo el año. Exactamente. Así que desde aquí también aprendiendo no solamente pandereta y canto, sino guitarra, pandero, acordeón, gaita, uh-huh, vamos... La creme de la creme que va sí, a ser. Sí, 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 sí. Actuación en la plaza del ayuntamiento precisamente a las 6 de la tarde. Además, o sea, cuánta danza importante. Así compensa lo que vamos a comer durante todos estos sí, días de fiesta, ¿no? Por supuesto que el martes, si no tenemos más actividades el lunes, que ya tenemos suficientes, ¿no? Nos vamos al martes y dicen es que el martes es fiesta en todas partes, en este caso en Toreno. Así que nos apuntamos. ¿Qué actividades tenemos? El martes de San Juan y es el Día del Niño, está dedicado pues más que nada a ellos. ¿A los más pequeños? Sí. Tienen pues humor amarillo también en la plaza. ¡Qué bueno! En la plaza del Otero, sí, desde las 4:30 de la tarde, se alargará pues hasta las 8 por lo menos o más, sí, pero ahí están para que disfruten toda la tarde. Los niños, sí. Tenemos unos días muy intensos sí, en Toreno, hay que aprovecharlos, hay que ponerse las pilas. Ya mismo, ahora mismo, la gente que nos esté viendo cuando termine el magazine, ala, a coger el coche para Toreno, los que estén allí, a disfrutar de una buena sesión de DJs y hasta el martes, ¿eh? Menuda maratón. Hasta el martes, sí, al martes que cerraremos las fiestas de San Juan uh-huh, 2019 a las 11:30 con el grupo Expresión. Pues con una expresión de ganadores, porque ya cuando hay fiesta nosotros siempre ganamos, ganamos en alegría, en juntarnos con los nuestros, con la familia, con los amigos, pues de eso se trata, ¿no? De que al fin y al cabo olvidemos un poco las penas, que bailemos, que nos divertamos y que todos aportemos ese granito de arena que tenemos todos, en mayor o menor medida, pero al fin y al cabo es una forma perfecta de comenzar el verano. Hoy primer día del verano. Yo pensaba, fijaros chicos, estos días atrás, digo, madre mía, hasta dicen hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Ha tenido que ser el primer día de verano, sí, para sí, comenzar a notar el calorcito. Y parece que no va a venir del todo. Parece que va. Esperemos que el tiempo nos deje que nos acompañe, sí, que, sí, que no nos acompañe. Baje San Juan una y vez si más. No, el humor, que es lo más importante. Sí, claro. Eso siempre. Contra el tiempo no sí, se puede. Así es. Chicos, muchísimas gracias por acompañarme. A ti. Que sean unas fiestas muy exitosas, que las disfrutemos todos y que siempre, siempre para el próximo año tengamos la misma salud para poder seguir haciendo lo mismo. Esperemos. Claro gracias, que sí. Gracias a ti, María, y a tu hecho. Muchísimas gracias. Gracias. Nosotros continuamos con nuestra sección, nuestro espacio literario.
Y para finalizar, como hemos dicho antes, nuestra sección de literatura, nuestro espacio literario, Pedro Villanueva, nos han dejado solos, ¿eh? ¿Cómo se nota? Primer día de verano. Solos, y se piran todos a la piscina, a tomar el sol. Pero qué suerte, ¿qué es esto? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Los últimos seremos los primeros. Los primeros, ahí está. Efectivamente. Oye, te voy a hacer una sugerencia, como la que me han hecho a mí. ¿Qué te parece? Que tú eres ahí, en plan, perfecto con esto sí, de la decoración. Gracias, sí, claro. Tengo mucha mano, con cuidado. Con esto de la decoración, ¿eh? Oh. El resto somos un poco imperfectos en otra cosa. En muchas, en todas. Y qué bonito es la imperfección. ¿A que sí? Qué bonito. ¿Verdad? Choca, compañero. Nos hace humanos, nos hace humanos. Sí, desde luego que sí. Claro. Me han dicho que tenemos que poner aquí una mini piscina. ¿Qué te parece? Yo no sé si es para meter la cabeza y no salir o qué. Creo que unas partes del programa serán más seguidas y cuando haya otro tipo de invitados, pues seguramente la cosa decaiga. No, pero bueno, pero no lo veo, ¿eh? No, no metemos aquí una piscina. No lo veo. Pues yo sí que lo veo, ¿eh? Pero bueno, bueno, ¿sabes dónde la podemos poner ahí la piscina? Una piscinita o un jacuzzi en algún sitio es espectacular. Desde ahí se hace el programa. Ideal. Sí, porque ahora que en verano vamos a aumentar las horas, pues seguramente sea no pues, más idea, motivador. No es mala idea, pero bueno, yo aquí no lo veo, ¿eh? Aquí en el plató lo veo complicado. Bueno, complicado nunca, imposible eso nunca. Cierto, eso nunca digas nunca. Exactamente. ¿Por qué? Porque nunca es posible que dijéramos, vamos a leer algo así, porque es duro de digerir, pero sí, a la par que interesante, telita, ¿eh? Con lo que tenemos he ahora. He querido traer este libro, el de sí. Gulag, de Solzhenitsyn. Pronúncialo tú, que antes estabas ahí, Solzhenitsyn. Vale. Alexander Solzhenitsyn. Bueno, a ver, bueno, más o menos, nos ha quedado bien. El ruso no, el ruso. No es nuestro fuerte, yo pero yo solamente bueno. sé decir da. ¿Da? Da. ¿Droba? Eso más ya no sé. Bueno, el tema del libro, y vamos a ponernos serios, lo quise traer, ver, Pedro Villanueva. Lo quise traer porque es una temática muy dura, muy pastosa, a ver quién se atreve. Este es el tercer volumen, madre pero mía. Hay que considerar este libro como uno de los libros más influyentes del siglo XX. Desde luego. Habla del tema de archipiélago Gulag. Archipiélago se refiere a pequeñas islas que conformaban en toda la Unión Soviética lo que eran los campos de trabajo. De hecho, Gulag en ruso significa Dirección General de Campos de Trabajo, que no tiene que ver con los campos de concentración. Y bueno, la persona que ha escrito este libro, Alexander Solzhenitsyn, pues decía, intentó pues, plasmar ese enjuiciamiento que no ha tenido la Unión Soviética en la historia, ¿no? Pues este libro enjuicia ese estalinismo, esa época de... Un gran atrevimiento por parte del autor. Un gran atrevimiento. De hecho, bueno, tuvo que escribirlo totalmente en secreto, porque él primero hizo un libro, que de hecho le dieron el premio Nobel de literatura, que es Un día en la vida de Iván Danilovich o algo así, y habla de un prisionero... ¿Es esto rusos? Sí, sí, esto, vamos, lo Eso ponen sí, complicado. Ellos pronuncian nuestro español, nuestro castellano, cualquier idioma perfectamente. Y nosotros nos cuesta un montón. Sí, el cirílico no es lo nuestro. Ya te digo, igual que si te vas a Polonia, que llevas a lo mejor la guía sí. y dices, voy a decir hola, olvídate, dilo en inglés, hello, o en español, sí. que te van a entender mejor. Pero bueno, es lo que hay, tenemos que adaptarnos a lo que tenemos y es estupendo, así que nada. Y menos mal que existen los traductores. Ya, la verdad que sí. Pues bueno, pues este libro, como te contaba, él gana el Nobel sobre 1960 y él cree que ese libro... que no refleja suficientemente lo que pasaba en los campos. Entonces empieza y decide escribir Gulag. ¿Cómo lo escribe? En secreto, utilizando a sus amigos, les llamaba los invisibles, iba, escribía, guardaban lo que escribía y lo iba dejando en diferentes sitios, entre ellos Lituania. O sea, tenía que esconderse. Esto es súper interesante. Sí, porque estaba la KGB detrás y tal. Y cuando ya lo tuvo escrito, lo fotografió en pequeñas reproducciones en negativo. Y lo recogió un diplomático, ¿vale? Lo recoge un diplomático y lo lleva a París, pero no decide publicarlo. O sea, imagínate el miedo que tenía. De hecho, ese día pasan por delante de Lubyanka, que era el centro de la KGB donde torturaban y donde hacían las auténticas barbaridades. Consideremos, pensemos que los judíos siempre nos ponen el ejemplo de los campos de Auschwitz, Bergen-Belsen, Mauthausen, y causaron muchísimos muertos. Pero la época estalinista, no solamente Stalin, porque esto tiró hasta 1980 casi, o sea, es muy, muy largo el avatar del campo de trabajo de los Gulag. Y claro, hablan de entre 7 millones y 14 millones de ejecutados muertos por ir a los campos de trabajo. Entonces es una temática muy, muy dura. Exactamente. De hecho, él cuando empieza a escribir esto es porque, sí, tenemos, este es el autor del libro. Y aquí vemos una foto real de cuando estaba de prisionero. Se pasó 11 años en los campos de trabajo. Y luego, bueno, en ese momento fijaros que... Fijaros la expresión de su cara. O sea, a mí me parece que este hombre tiene un mérito al escribir
O sea, son historias totalmente fidedignas. En cuanto te detenían por el artículo 58, te metían en un calabozo que estabas de pie, solamente podías apoyarte en la pared, y te tenían 24 horas para que fueras pensando lo que tenías que decir, que era lo que ellos querían y que dijeras. Y hay gente que es que, incluso aunque no tuviera nada que decir, ya decían lo que hiciera falta, ¿no? Directamente. Te acusaban de espionaje o de tal. De hecho, fue combatiente, fue teniente en el ejército ruso en la Segunda Guerra Mundial. O sea, que ¿quién va a sospechar que una persona que defiende tal? Entre las personas que le ayudaron, esta fotografía es de una de las mujeres que le ayudaron a escribir la obra, y de hecho la detuvieron en el último momento porque le cogieron una copia del manuscrito. Ella le dijo a él que lo había quemado, y era mentira, lo tenía en casa, y de hecho apareció ahorcada, según dicen las fuentes, pero no, dicen que la habían apuñalado 24 veces y falleció. Estamos hablando de los años... Bueno, fue el cambio de gobierno de Stalin, vino Khrushchev y luego Brezhnev, pero en el momento de Khrushchev, el presidente ruso, es cuando él se decide a escribirlo, y luego ya viene otra vez, cuando pasa el deshielo, es cuando vuelve otra vez a intentar. Estos son campos, son fotografías reales de un campo de trabajo en Siberia, porque los mandaban a... ¿Esta de qué año aproximadamente puede pues ser? Estamos hablando del 43, 45... Fijaros las condiciones en las que tenían que estar trabajando. ¿Un 40 frío? Grados bajo cero. O sea, inhumano. Ahí los tienes. Dios mío. Es que a mí se me cae el alma al suelo. Dicen que sabían cuando, porque tenían que ahorrar fuerzas, sabían que moría un prisionero porque veían los piojos salir del cuerpo frío y ir a buscar el cuerpo caliente. O sea, imaginar la situación, ¿no? Era una situación, pues... Límite. Hay un pueblo, hay un pueblo que refieren que tenían que cumplir con los planes quinquenales y tenían que segar la hierba, ¿no? Entonces no la segaron a la medida que decía el Estado, dejaron una cuarta para alimentarse con esa hierba que sobraba, y al descubrirlo, pues fusilaron a los 2.500 habitantes de... ¿A los 2.000? Sí, en tiempos increíble, de Stalin. Increíble, increíble. Por quedarse con la parte... No me extraña que digan que los rusos están hechos de otra pasta. Es que la fuerza. Claro, el autor murió en tiempos de Putin, fue reconocido en tiempos de Putin y a ver, fue en ese momento cuando lo reconocieron, pero él tuvo que huir y dejar a su mujer y a sus hijos para poder publicar la obra. O sea, imaginad también el esfuerzo enorme claro, que tuvo que hacer. Estos son los campos típicos, pero tenemos la idea siempre. Estos son españoles. ¿Sí? Son prisioneros españoles porque, claro, en Gulag, cantidad de divisionarios de la División Azul, de los que luchaban al lado de Franco y de Hitler, que Franco nunca entró en la guerra, pero sí que hubo voluntarios, le llamaban así, voluntarios, acabaron por retenidos como prisioneros en los campos. También hay algún republicano que no supo explicar suficientemente el por qué estaba allí, también acabó en los campos. O sea, españoles, no me digas. Hubo españoles en los campos y eran trabajadores y, y de hecho hay monumentos. Estos son españoles también. Es una fotografía. Además, la forma de poner, si nos fijamos, vamos a hacer un poco de humor, ¿no? Sí. Los sombreros típicos de... pues tiene pinta totalmente. Ves esta fotografía y dices, son españoles. Increíble. Pues sí, tal cual. Sí, sí. Así que, bueno, y esto era el trato a los prisioneros, pues podemos imaginar pues lo típico, ¿no? Echaban los perros y se divertían con ello. ¿Cuánta crueldad? Crueldad pura y dura. Pero esto es el ser humano. La maldad que llega hasta los puntos insospechados. ¿No? Porque fijaros las torturas, los castigos. Claro. O sea, qué crueles somos. De hecho, este libro está escrito... Los animales no son capaces ni de hacerlo. Claro, está escrito desde el hombre, él lo dice así, desde el hombre y para el hombre. Y él dice que el prisionero no solamente sufre, sino que es testigo. Este libro es un prisionero que sufre, pero que a la vez es testigo. Y voy a advertir que he traído un vídeo muy duro. Puede herir la sensibilidad. Puede herir la sensibilidad, lo advierto a los espectadores. Que el que no quiera verlo está a tiempo a quitarlo. Y es un vídeo que lo he elegido porque lo grabaron los ingleses y los franceses y lo hicieron público. Pero salen rusos, oficiales rusos, enseñando los campos de concentración alemanes, son campos de concentración alemanes, pero hay que pensar que los campos de trabajo Gulag en 1930 ya estaban en funcionamiento, con lo cual ellos tenían la sangre fría de decir, mirar lo que han hecho los nazis, pero en su tierra había una red enorme de campos de exterminio, de trabajo, vamos a decirlo así, pues no es lo mismo, sí. Pero también morían por pero millones. Pero es que también igual. Por millones, así que si el jefe técnico lo quiere poner, advierto nuevamente, por favor, el que no, no quiera verlo, que apague el televisor y nada. Se tape los ojos.
¿cómo bueno, te quedas? Yo me he quedado sobrecogida, se me ha revuelto todo. Yo lo pasé mal cuando me dieron este vídeo. Se me ha puesto la piel de gallina, porque esta es la realidad. Ya. Es que los rusos mostraban lo malos que eran los alemanes, pero es que ellos eran igual e incluso han asesinado también a más número, ¿no? El hombre, pues, el hombre como es decía un lobo Hobbes, para ¿no? el hombre. Totalmente. En Leviatán decía cualquier tipo de, que el hombre de es malo guerra, por naturaleza. Cualquier tipo de campo, de trabajo o de exterminio. Claro, malo. En España han sacado un libro muy bueno, podemos hablar un día si te parece, sí. De los campos de concentración que hubo en España por el tema de los republicanos, han sacado un libro muy bueno, que sería un tema muy interesante. Aparte tengo documentación muy que no está por ahí en las redes, a mí lo de las redes no me gusta mucho. De ya. hecho este vídeo no sale de las redes, sí. sale de bueno de unos viajes que tuve por ahí en Polonia. Me has lo han, estado eso, viajando y, además para claro, labores de investigación. Todo y ese es las autoridades polacas lo que dicen es eso, la hipocresía que había de un lado a otro. De hecho, la matanza de Katyn, de los oficiales polacos que se cargaron a 7.000 o 8.000 oficiales polacos, fueron los rusos y siempre dijeron que habían sido los alemanes. Fíjate. Y es una española la que descubre, Sofía Casanova, ¿sí? la que descubre que habían sido los oficiales rusos los que habían asesinado a los oficiales polacos. Y bueno, la descripción que hace Sofía, el día que quiera, si quieres también lo comentamos, pues es tremenda, ¿eh? Porque dice que se dieron cuenta que eran oficiales porque tenían que despegarlos, es un poco fuerte, con palas de hierba y eran como arenques en lata. O sea, se despegaban y pues es muy, muy duro, muy complicado. Pero a mí no me gusta la temática, ya te lo no, digo. No es una temática hecho, bonita, pero es una temática real. Esto claro. ha ocurrido y no debemos permitir ¿no? esta crueldad ni este tipo de... Yo creo que al fin y al cabo es una violencia claro. que pensamos, esto ha ocurrido hace mucho tiempo. Esto ha sido muy reciente. Curioso, en Polonia ahora mismo gobierna la derecha más radical. Sí. La derecha conservadora, un país que ha sufrido el comunismo, que ha sufrido el ataque Increíble. Nazi, y es la derecha radical la que, la que está en las instituciones en Polonia. O sea que poco aprendemos y no ha pasado tanto, sí. ¿no? Yo digo que es verdad, ¿no? Que hay veces que la historia está para no volver a repetirla y el hombre que no conoce su historia está condenada a repetirla. Nosotros conocemos la historia, tenemos que sacar conclusiones, ¿no? Se nos acaba el tiempo y yo creo que lo más importante es que después de ver estas imágenes tan escalofriantes, que realmente nos demos cuenta que tenemos que mirar por un futuro mejor. Yo más de repetir la historia, no. Yo voy ¿Y que esto a... ha ocurrido? No hay que tapar los ojos tampoco. Me encontré una frase en polaco que no la voy a pronunciar porque no procede, porque no tengo ni idea y lo voy a hacer mal, pero cogería más la frase de que nuestro sacrificio sirva para recordaros lo que ha pasado. Efectivamente. Porque al final se repite, ¿sabes? Pero más eso, ¿no? Que nuestro sacrificio, y había ahí pues una pila de cenizas de 70.000 víctimas de los nazis en los campos que pegaban a Ucrania. Impresionante. Entonces, ¿qué más decir, verdad? ¿Qué más decir? Que concluimos nuestro viernes de esta forma, ya que se acerca la noche de San Juan para enterrar todo lo malo. Eso es cierto. Y para no repetir este tipo de crueldad. Y bueno, pues nosotros en mayor o menor medida, ¿no? Ciertos actos de violencia, ciertas cosas que están muy mal hechas, que no se vuelvan a repetir. Eso es. ¿Verdad, Pedro? Y olvidemos fin de semana, relax. Eso, fin de semana llega de relax, tercio, llega cambiamos de tercio. El descanso y es lo que necesitamos, pero que saquemos conclusiones. Y si te parece, como tenemos también poquito tiempo, vamos a leer una línea, la línea que tú quieras, para que la gente se apunte a seguir con nuestros relatos, micro relatos literarios a través de nuestras redes sociales o nuestro correo electrónico. Vamos allá. Uf, es que este libro no es muy... Una línea simplemente, mira, salí a la calle. Gloria al partido por todo su pasado, presente y futuro. Puntos suspensivos, pero ahí lo dejamos. Centrémonos en la URSS, ¿no? Una Ajá. historia de la URSS Una historia y del partido. Por ejemplo, a ver esa creatividad, claro que sí. Lo dicho, compañero, nos Nada. Vamos de fin de semana, vamos a desconectar, a descansar. Y el lunes será otro día. Como dicen, que sean buenos, ¿eh? Un besazo. Chao. Chao.